en las charlas, los chicos, cuando hablábamos del tema de la represión, la posibilidad de no moverse, de no juntarse, lo relacionan directamente con lo que sucede en la zona y en toda la provincia de Córdoba, con la aplicación del código de falta, con la figura del merodeo, por ejemplo, donde la policía es juez y parte, donde te dice que vos podés ser un potencial delincuente, entonces te mete preso para averiguar o por merodeo y te puede tener hasta 72 horas preso sin la posibilidad de defenderte. Entonces esa matriz represiva que sigue teniendo este código de falta que tenemos en la provincia tiene mucho que ver también con las imposibilidades y con las represiones del pasado, ¿no? Algo que también ha sido motivo de muchos reclamos y planteos a nivel local. Sí, acá ustedes ya saben que todas las semanas tenemos algunos casos. Ustedes han, hace un mes atrás, la golpiza que le propinaron a un chico, lo tenían también ustedes dando la noticia. Y es algo que pasa constantemente. Jesús María, desde el 2009, forma parte de las estadísticas más negras, digamos, de ser la tercera ciudad con mayor detenciones por aplicación del código de falta, superando a ciudades como Río Cuarto, San Francisco, que tienen hasta el triple de habitantes. Y que bueno, que hay, recordemos que ahora se le está haciendo un proceso a un comisario en el sur por dar orden a la policía de que detenga gente porque necesitan las estadísticas y porque necesitaban, digamos, hacer ver que la policía funciona, ¿no? Entonces, esa subjetividad del código de falta, que es inconstitucional, ya lo dicen no solamente nosotros, sino un montón de abogados constitucionalistas, donde no hay un juzgado, es decir, vos no tenés posibilidad de defenderte. El policía determina que vos podés ser un potencial delincuente y te aplica, digamos, la condena, por así decirlo, hasta 3 días de arresto. Y bueno, creemos que esas cuestiones en democracia no tienen que funcionar más. Tenemos que abrir la discusión y que sea la sociedad que determine un nuevo sistema, ¿no?, de justicia o un nuevo formato de juzgado, digamos, de código de falta, donde se pueda, digamos, defender ante la aplicación de código de falta, ¿no? Amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva. Me besa y se va.